Pero bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este caso, 1000 horas con Thermite. Vamos a ver la experiencia de un jugador con 1000 horas y con Thermite. La verdad que pasan bastantes, bastantes cosas. Lógicamente, vídeo original abajo en la descripción. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece bastante, amigos. Así que ya os digo de que, bueno, si os suscribís al canal, activad la campanita y dejéis un like, pues la verdad que se agradece, ¿no? Así que no me voy a entretener más. Y ahora sí que sí, 3, 2, 1. Vídeo original, como digo, abajo en la descripción. Let's go, vamos allá. Venga, va. Vamos allá, let's go. Vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, 1000 horas con Thermite, ¿eh? Bonito, ¿eh? Ay, 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 madre mía. Experiencias con Thermite. Empezamos matando a un aliado. Me encanta. Me encanta. Perfecto, vamos a poner subtítulos, aunque no sirvan para nada, ya lo sabéis. Esto aquí se intenta, pues siempre, pues eso, ¿no? Perfecto. Ah, vale, vale, me acuerdo, me acuerdo. Es que sinceramente, ¿quién utiliza los subtítulos en 2020? Si nosotros somos unos ingleses profesionales ya, mira. A ver, español, español, aquí, perfecto. Venga, me encanta, vamos. Bonito. Pase ya. Vale, perfecto. Eso, la verdad que es lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Es una maldita locura. La verdad. Esto es lo que nos suele pasar a todos, ¿no? Nos pillan por atrás, matamos a un aliado, tal. Es normal, por así decirlo. ¿Qué ha dicho? Pero escúchame, no empecemos con las palabrotas, que queremos empezar bien este vídeo, por favor. Venga, va, perfecto, me encanta. Pasa ya, vamos a la introducción. Let's go, vamos a ver. ¿Cómo? ¡Hostia! Ah, claro, tiene abajo, ¿no? Claro, el pulche está abajo, está bugueado, bro. What the fuck? Sí, está bugueado, bro. Estaba abajo el pavo, ¿sabes? Buah, qué liado, en verdad. Qué comedura de cabeza, tío. What the fuck? Ay, 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 ay. Ay, 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 parece un gato, tú, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? Perfecto, amigo, por favor, quiero jugadas con Thermite. Gracias. ¿Vas a ver este señor? Grande Daniel, grande Daniel, ser como Daniel y suscribiros al canal. Me cago en la hostia. Totalmente frío, amigos. ¿Vas a ver? Grande dulces. Perfecto. ¡Toma! ¡Toma! Oh, bonito. ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ah, ¿qué hace un jugador de apoyo, no? De support. Haciendo eso, sí, señor. Carrileando la partida. Sí, señor. Un support carrileando la partida. Un Thermite. Esto estamos acostumbrados a verlo ya. Esto estamos acostumbrados a verlo ya. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que carrilear la partida siendo operadores de apoyo? Un Thermite, un Doc, un Echo. Eso nos ha pasado a todos, la verdad. Es lo más normal posible, vamos. Ya te lo digo yo. ¿Vas a ver ese señor? Vea, va. Hace ya. Es lo que te digo. Suele pasar bastante, la verdad. Que un Thermite se haga la ronda y te carrile, pues bueno. Ha pasado, ¿no? Ha pasado, la verdad. Perfecto, por favor. Gracias. Vale, a ver, dame un segundo. Perfecto, me encanta. Vas allá. ¿Qué le está intentando pipear? Amigo, el karma existe. Yo, es todo calculado. No, he did not. That is a tasty babe. So you were missing those shots on purpose, correct? Yeah. Impresionante. Yeah, okay, yeah. Impresionante. Impresionante, chavales. Impresionante. Vamos allá. Vamos a ver. En este caso, no sé qué ha pasado, pero bueno, impresionante. La verdad que en defensa no nos interesa. ¡Oh! Vamos a ver. Bueno, lo típico. El típico bandit trick. ¿Cómo eliminar a un bandit trick y cómo hacerle counter a un bandit trick siendo, bueno, siendo Thermite, ¿no? Esto nos ha pasado siempre, nos hemos enfrentado a esto más de una vez. Y si no es a bandit, es a Kai. La verdad. Impresionante.
Yeah, impresionante, me encanta. Bonito. Perfecto. O sea, me ha pasado bastante que, bueno, el Thermite muere primero siendo Super, ¿no? Tipo, siendo Thermite, ¿no? La persona que no debería morir primero, pues en este caso muere siempre el primero, ¿no? No sé si lo pondrá en este caso, en este vídeo en particular, pero sí que es cierto que nos ha pasado a muchos de nosotros que hemos utilizado Thermite o algún amigo, ¿no? En esa partida. Un operador súper importante, pues acaba muriendo el primero. Buena, ¿eh? Buena, sí, señor, ¿eh? Perfecto. Ok, me he comido un C4 con patatas. Con patatas. De hecho, es algo bastante bueno. No, he's alive. Ahí está el Bandy, pues toma el Bandy. ¿Dónde lo tienes? Lo tienes ahí en el pilar. Toma, 2-3, ¿eh? 2-2, ¿eh? 2-2, ¿eh? No cams. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay! Go plan. Arriba, arriba, be careful. Arriba, arriba, below. Up you, arriba, me cae. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buah! No sabe ni él ni cómo se la ha hecho, Julio. ¡Hostia! Vaya tela, tú, el Zerma carrileando, el super carrileando, Toma, 9 kills, tú, volando. Volando, vamos allá. Bueno, impresionante, ¿no? Con la eco. No puedo abrir la puerta, hostia, vaya bug. Flipas, tú. Flipas, tú, vaya bug. Literal. Lo peor. Claro, lo peor es que, ¿sabéis lo que ha pasado? Que los defensores ven la puerta como que está abierta, ¿sabéis? Entonces es como... es lo que hay. Ha pasado eso también mucho. Cuando refuerzas una pared, pues también pasa bastante. Bueno, impresionante, ¿no? Toca a Evi. Gracias. En vez de matar al Castle, mata al que está detrás, ¿sabes? What the fuck? ¡Qué mala suerte! ¡Qué puta mala suerte, tú! Yo, how's your guys' quarantine cut? A saber. Mine is looking rough, dude. Just by chance, I got my haircut just before quarantine. Me corté el pelo justo cuando comenzara la cuarentena, justo antes. Wasn't that a long time? Wasn't that like a month and a half ago? Yeah, I only get my haircut every like 3 months. What? I'm on the same boat as Custard. Let's go. Impresionante. Impresionante. Bueno, mucho texto, la verdad. Mucho texto, la verdad. A ver. Bueno, la típica, ¿no? De siempre, que nos intenta hacer spam pick y ¡boom! Ha chantado. ¿Has sabido el Thermite? Bonito. A pipa, ¿eh? El pavo sobrado, ¿eh? Ya te lo digo. Venga. Toma. Impresionante. Tiene uno. Oye. Buena. ¡Oh! ¡Qué mala suerte, tú! ¡Qué mala suerte, tú! ¡Hostia, qué mala suerte, tú! ¡Buah! Se le complicó, ¿eh? Se le complicó, literal, tú. Vaya tela, bro. Vaya complicada. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso, eh? Con Thermite, sin Thermite, con Ash, sin Ash, nos ha pasado todo, la verdad. Vamos, vamos concentrados y lo que menos nos esperamos es un cepo en la puerta, ¿sabes? Eso nos ha pasado mucho, la verdad. Impresionante, y aquí acabaría el vídeo. Amigos y amigas, espero que os haya gustado. Ya sabéis que, bueno, un like y una suscripción se agradece en el pecho. La verdad que, como digo, un placer, como siempre. Me podéis dejar un comentario de apoyo en los comentarios. Si seguís apoyando estos vídeos, lógicamente los seguiré trayendo. Más que nada, ¿por qué paramos aquí el vídeo? Bueno, porque se ponen a jugar al juego de los piratas, ¿vale? Este señor, literalmente, que es, se ha pasado la vida ya. Así que nada, un placer, un gusto, como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chavales, adiós, chao, os quiero, guapos, nos vemos.